Alberto Perena, de la colonia Hipódromo Condesa. Maestro, ¿cuál es el imperativo del verbo saber en la segunda persona del singular, en su forma familiar, tú? Sí, sabe tú. Es sabe tú, sepa él, sepamos nosotros, sabed vosotros, sepan ellos. Así es como es. Y sepan ustedes. ¿Cómo dices? Sepan ustedes. También. Bueno, pero un momento. Si ya tenemos la tercera persona con sepan ellos, y ustedes significan vuestras mercedes, uh-huh, equivale a ellas. Entonces, basta con decir sepan ellos, para que ya lo tengamos en tercera de plural. ¿Para qué repetimos con él ustedes? Muy interesante. Aunque aquí, fíjese, y lo mencioné porque aquí en la conjugación que hace el diccionario, dice en el modo imperativo, ¿sí? Sabe tú, sí, claro. Sabe vos, sabed vosotros y sepan ustedes. Sí, exactamente. Sabed vosotros. Pero fíjate, sabe vos, ya también está metiendo el vos. El voceo. Sabe vos, de hecho. Sabe dice, vos. Pero sabe ya, vos. Ya sabe. Sabe, uh-huh, con acento en la E. Sí, sabe vos. Pero muy argentino. Eso ya es argentinismo. Exacto. Entonces, como quien dice, ya el diccionario se está metiendo en no la conjugación clásica, que es la que me piden a mí. Claro. ¿Verdad? Sino que ahora me dicen, cómo voy a tener que aprender un poquito de voceo, por un lado, y por el otro, el tratamiento ese de ustedes, ¿verdad? Pues a ver si alcanzo a vivir lo suficiente para aprendérmelo. El señor Ignacio Mora nos llama de Coyoacán. Maestro, ¿cuál es el uso correcto de las palabras extremista y radical? Bueno, yo creo que la idea de extremo y la idea de raíz nos dan la clave para contestar a esta pregunta, ¿verdad? Extremista es el que lleva las cosas hasta el cabo, hasta el extremo, hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Y radicales ya podríamos llamar al revés, el que lo toma desde su origen, desde su raíz, desde antes de que aflore la planta y todo eso. En realidad viene siendo hasta cierto punto lo mismo. Es como los que son, pues, los que son partidarios a ultranza, o sea, a porfía, de un ideario, sí suelen tener la propensión a llevar hasta sus últimas consecuencias estos y llevarlas por consiguientes a extremo. Entonces, el uso correcto de esas palabras es atribuírselo a una persona que o toma las cosas desde un principio y quiere que todo sea muy tradicional, que ese es un radicalista, ¿verdad? O bien que insiste en llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias y entonces sí es un extremista. Fíjese, maestro, estoy viendo la acepción de radical aquí en el diccionario, y ojalá no me vayan a cambiar la pantalla tantitito. Dice lo siguiente: radical, partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático. Fíjate, ahí utiliza la palabra extremas, uh-huh, uh-huh, para explicar radical. Pero en sentido democrático, es decir, ahí la academia, uh-huh, está limitando el alcance de radical. Uh-huh. Porque, por ejemplo, quizá el contexto de esta llamada sea, por ejemplo, los extremistas que practican la religión islámica. Sí, claro. Entonces, un radical islámico no tiene nada de democrático. No, por eso mismo. Me llama la atención que la palabra democrático que introduce la academia. Bueno, pues está bien, pero es porque limita, ¿verdad?,
de concepto político radical, no está antes de esa acepción, ¿no dice pol? No, dice adjetivo. Dice adjetivo. Bueno, no, por eso, nada más simplemente adjetivo. Uh-huh. Es que está limitándolo al uso de la democracia. Lo limita, ¿verdad? Pero fíjate que en último análisis, ¿desde cuándo estamos ya cansados de ayatolas y de talibanes y de nihilistas y de toda clase? En último análisis, son los culpables del terrorismo, claro. Es lo que estamos viviendo actualmente. En la señora Pilar Carmona, maestro, ¿cuándo debe utilizarse la palabra en vez? Bueno, vez significa turno, por consiguiente, en vez de, en el turno de, como quien dice, también significa lugar, porque vez es en el tiempo como lugar, en el espacio. Entonces, en lugar de esto, o en vez de esto, así que se utiliza precisamente cuando puede sustituirse por en lugar de. Ahí, como ves, es el lugar del tiempo, la vez que me viene siendo el turno, ¿verdad? Así que le pasa simplemente al espacio el concepto de tiempo. Al cabo ya sabemos que, según Einstein, es un continuo ese espacio-tiempo, y entonces es correcto. Así que esa es la regla. En este momento despedimos a la Radio de Bienestar 1320 de amplitud modulada y también la cadena nacional Monitor MBS. Seguimos en el 1520 de AM y también en el 102.5 Monitor MBS. Perdón, 1560 en amplitud modulada y 102.5 Monitor MBS en el Valle de México. El señor Rubén Jiménez Torres, de Parral, Chihuahua, maestro, ¿qué significa la palabra don? Y nos da el contexto, don Benito Juárez o don Arrigo. Se dice que son siglas. Y también, ¿qué significa la palabra Balcanes? Bueno, en primer lugar, no son siglas. Porque no. Sí, sigla sería si fuera cada una de esas letras significara. Antes había una falsa etimología que decía que eran efectivamente siglas de orden noble, pero esa es una falsa etimología, ¿verdad? En realidad es una, digamos, una abreviatura, una contracción. Esa es la palabra contracción de la palabra dominus en latín. Por consiguiente, equivale a señor. Entonces, es como si dijéramos señor fulano de tal. Y también tendría eso que no se dice, aunque no tiene el sentido despectivo, utilizándolo directamente con el apellido, el señor de tal, el señor fulano de tal, ¿verdad? Entonces, es precisamente por lo que también hay que cuidarse de saber a quién se le dice don, y siempre decirlo primero con el nombre de pila, ¿verdad? No con el apellido. ¿Y en cuanto a Balcanes? Ah, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué significa la palabra Balcanes? Es el nombre de unas montañas, de unos montes, ¿verdad?, que están por el centro de Europa y que dividen precisamente la parte que podríamos llamar centroeuropea de la que sigue, de la parte más lejana. De lo que podríamos llamar del Medio Oriente y de todo eso. Es una cadena montañosa. Eso es. Zona de la antigua Yugoslavia. Ah, no, sí, por ahí anda. Anda precisamente. Albania, Yugoslavia, sí, y todos los países que surgen. Porque surge. Ya para allá ya es la Europa
más oriental, ¿verdad? Uh-huh. Y después viene lo que se llama el extremo oriente, ¿sí? Mejor dicho, el cercano oriente. Pues ahí son los Balcanes. Es una montaña, una cadena montañosa. Sí, y se ubica en Europa Oriental, unida al continente por un amplio istmo constituido por las cordilleras Balcánica al este y Dinárica al oeste. ¿Y qué? Y está separada. Dinárica, según una enciclopedia llamada Wikipedia, ¿sí? La enciclopedia libre. Ah, qué bien. De ahí estoy tomando estos datos. Yo no he escuchado la cordillera Dinárica, pero bueno. ¿Sinaica? Dinárica, y precisamente como usted lo mencionó atinadamente, separa, sí, a Europa de exactamente, de Asia. Exactamente, uh-huh. Sí, pero yo tampoco conocía ese nombre de la otra cordillera. Sí, la Balcánica y la Dinárica al oeste. ¿Cómo está escrito? Dinárica, así como suena, Dinárica, con D. Con D, uh-huh. De Dinárica. Dinárica. Muy bien. Bueno. El señor Rafael Ibarra, maestro de Guadalupe del Moral, ¿qué significa la palabra deslavado? Bueno, pues le podría dar una serie de sinónimos que todos comienzan con des, ¿verdad? Desleído, despulido, bien, todo eso. Este, deslavado es que ha perdido su color original, ¿verdad? Así que cuando precisamente a fuerza de lavar una cosa, ¿verdad?, se va perdiendo precisamente el color original, eso significa, no sé si en el diccionario te lo están poniendo. Sí, bueno, como primer término aquí, deslavado o deslavada, descarado. Pero aquí viene otra acepción, a ver si me la pueden poner. Aquí viene México, desmoronarse la tierra de un cerro a causa de la lluvia. No, eso sí, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que viene desmoronado. Uh-huh. Viene, sí. Ya en fenómenos meteorológicos y todo eso, sirve cuando... ¿Cómo cuando se viene precisamente por exceso de agua, por exceso de humedad, se viene una avalanchita de tierra? Pues, eso es deslavarse. Esa es la acepción que más conozco yo. Uh-huh. Sí. Pues maestro, muchísimas gracias. Pues, lástima que hoy se nos haya atravesado tanta el primer término, pero me puse un poco nervioso. No, maestro. No, la verdad, si se puso nervioso, la verdad es que no se notó. Bueno, no lo notaste tú, pero vieras cómo lo nota el público. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Bueno, entonces... Tú y yo nos ponemos de acuerdo para desearle a nuestro amable auditorio muy feliz transición de semana. Una feliz transición de semana. Muchas gracias, maestro Arrigo Cohen. Redención de significados. 10:06, ya 10:07, 15 grados Celsius el termómetro en este sábado 6 de agosto del 2005. Y ya nos acompaña también aquí en el estudio Nelly Simón, porque tenemos lo más importante en información de deportes. Por supuesto que destaca el inicio del Campeonato Mundial de Atletismo en Helsinki y lo que pueda hacer Ana Guevara, y también la fecha 2 del fútbol mexicano. Nelly, bienvenida. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Así es, hoy jornada 2 del fútbol mexicano. Comenzamos. NB, esta sustancia no es nociva, pero sí adictiva. Se llama fútbol. Torneo Apertura en Monitor Deportivo. Así es, comenzamos platicando del fútbol en México. Arranca la jornada 2 de este torneo. Partidos para el día de hoy: el Toluca estará enfrentando al equipo de San Luis a las 3 de la tarde, Jaguares recibirá al Necaxa a las 5 de la tarde, el equipo del Profe Cruz, el Atlante, recibirá al Santos a las 5 de la tarde, Morelia Monterrey a las 7 de la noche, Tigres Dorados a las
7 y Atlas Cruz Azul a las 8:45. Recordamos que el partido más atractivo del fin de semana, Pumas Chivas, el día de mañana a las 12 del día en el Estadio Universitario. Campeonato Mundial de Atletismo, Helsinki 2005. La pista de los sueños. Así es, 21 atletas mexicanos en total estarán representándonos allá en Helsinki, en Finlandia. Cuatro estarán el día de hoy y ya en unos minutos, en poco tiempo, estaremos dando cuentas de los resultados. 20 kilómetros solamente es en la final. Eder Sánchez, Omar Verdeja y Bernardo Segura. Romari Rivka con salto con garrocha estará en la primera vuelta en calificación el día de hoy también. México tiene un total de 10 medallas, contando la que se ganó en 1976. Un total de 5 de bronce, 3 de oro y 2 de plata. Las de oro han sido ganadas por Ernesto Canto en este mismo estadio en 20 kilómetros de marcha, Daniel García en la misma prueba y Ana Gabriela Guevara en París en el 2003 en los 400 metros planos. La velocista mexicana entrará en acción en la madrugada del domingo a las 3:45 de la madrugada. Solamente será clasificación. Si logra avanzar, estará disputando la semifinal el lunes, y si llega a avanzar a la gran final, estará el próximo miércoles. Recordamos que sus principales rivales son la estadounidense Sanya Richards, de 20 años, y la de Bahamas, Tonique Williams, se me fue el nombre. La verdad es que Ana no la ha podido derrotar desde los Juegos Olímpicos. José Luis, se dice que Ana Gabriela sigue un poco lesionada. En la semana platicamos con su doctor Héctor Mendoza. Escuchemos. ¿Cómo ha sido la evolución de Ana con su lesión? Bien, en general las condiciones están bien, han sido buenas, ha estado bien y ella ha cumplido con los entrenamientos, con lo planificado, de acuerdo al plan de su entrenador, Raúl Barrera. Entonces, bueno, pues lo que queda es esperar a que se presente ya en la competencia y ver su desempeño. Doctor, sabemos que Ana tuvo muy poco tiempo antes de llegar a Juegos Olímpicos para prepararse. ¿Ha repercutido eso también, las molestias que ha tenido para no obtener los resultados óptimos que se han buscado? Esta temporada, las carreras en las que ha participado son carreras de preparación. El año pasado, desde luego, hubo que hacer algunos ajustes en el plan de entrenamiento, modificando las cargas de entrenamiento, el volumen y la intensidad. De alguna manera eso puede repercutir y manifestarse en el rendimiento del siguiente año, la siguiente temporada. Actualmente, en general, la evolución ha sido buena, creemos, y esperamos que tenga pues un buen resultado. ¿Cómo la ve en relación a sus máximas oponentes, ya faltando pocos días para esta competencia? Bien, muy bien. Desde luego, Ana es una deportista que se concentra en su trabajo y en lo que ella hace. Entonces, ella hace su trabajo, que es lo que le corresponde, planifica su carrera, lleva a cabo su competencia y, bueno, en general se hace un análisis de las demás posibles oponentes. Así es, bueno, ahora platicando de béisbol. Los playoffs de la Liga Mexicana. Recordamos cómo van estos. Los Diablos Rojos del México, después de que iban 3-0, que están disputando con los Sultanes de Monterrey, bueno, pues sacaron una victoria importante aquí en la ciudad. Así es que hoy en la tarde estarán luchando por rehacer su segundo juego. Y hoy estarán enfrentando allá en Monterrey a este equipo. Yucatán 3, Oaxaca 2, Campeche 3, Tabasco 2, Tijuana 2, Monclova 2 y Saltillo 2, Aguascalientes 2. Y para finalizar, bueno, pues de lo último que se ha hablado estos días es que Jared Borghetti ya, ahora, firmó por 2 años con el Bolton allá en Inglaterra, en la Liga Premier de este país. Es el primer mexicano que juega en esta liga y, bueno, Jared estará 3 semanas de descanso, buscará algún lugar donde vivir, vendrá por su familia, pero lo escuchemos, platicó con Toño Rosique. Es la primera vez que me toca estar con el equipo completo en un entrenamiento. Y hoy, aunque estuve un poquito por fuera, bueno, ya estuve dentro del vestidor, dentro del equipo, en la cancha y todo, pues obviamente sí te sientes un poquito raro, un poquito fuera de lo que es tu ambiente, ¿no? Pero contento, a la vez contento de poder estar aquí, de poder aprovechar esta oportunidad que se me da y que no quiero dejar pasar, ¿no? Te vi platicando con Sammy Lee en español, aparte de Sammy Lee, habla muy buen español, y como negociando también un poco qué es lo que ibas a hacer. ¿Qué vas a hacer al final? ¿Te van a dar descanso? ¿Vas a ir a México o te vas a quedar acá? Sí, porque ellos me quieren dar todavía como 3 semanas, algo así, de descanso. Descanso total, sin pretemporada, ¿no? Ajá, porque dicen que tengo muchísimos partidos en el año, ¿no? Pero yo le dije, pues, si lo que vine es a jugar y lo que quiero es jugar, entonces,
quiero estar lo más pronto posible a disposición del técnico. Seguramente estaré yéndome a lo mejor la semana que entra a México, y yo se los dije que tengo un partido de la selección el de 17 y que obviamente lo quería jugar, entonces seguramente llegaré a entrenar a México, ¿no? para prepararme para el de 17 y posteriormente hace uno o dos días más venirme y incorporarme al equipo. Y ahí está, José Luis, lo que tenemos en deportes. Nada más recordar que el día 17 de agosto México estará disputando el próximo partido rumbo a Alemania 2006 contra Costa Rica a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. Jared Borghetti podrá estar porque le dan 3 semanas de descanso. Oye, Nelly, y cambiando un poquito de tema, lo de mañana, lo del Pumas Chivas, ¿de veras es inflado o si va en serio todo este reto que se ha lanzado Molotov y el señor Vergara? Pues esperemos que sea cierto, José Luis, porque ya el dinero que va a salir de ahí, pues va para beneficiar a alguien, ¿no? A casas de beneficencia para niños. Entonces, ojalá, ya sabes cómo es Jorge Vergara. Ahora se encontró con Molotov. A mí, honestamente, la música de Molotov no me gusta. Se puede también pensar que estos señores se están agarrando como para colgarse de la fama de otro, ¿no? Uh-huh. Oportunistas, por decirlo así. Pero bueno, habrá quien le gusta. Lo cierto es que va a ser un partido atractivo. A lo mejor se hubiera calentado más si hubiera sido ya a mitad de temporada, cuando los dos equipos estuvieran bien, pero es un partido que no es clásico, pero siempre va a generar afición. Ojalá que las porras, por favor, se comporten, que lo vean solamente como un partido de fútbol. Así se lo han pedido los dos equipos, así es que mañana a las 12 del día, pues, estaremos transmitiendo todo. Y Ana Gabriela, esta madrugada, pero apenas en eliminatorias. Así es, apenas. José, apenas. Si llega a la final, no, hasta el miércoles. Esperemos. Yo creo que si Ana no pasa a la final, José Luis, ya tendrá que pensar en irse a los 800 metros, si es que quiere seguir en velocidad, ya con un poco más de resistencia. Esperemos. También tiene a Monique, que aunque la derrotó la semana pasada, pues son chicas, José Luis, norteamericanas, que tú sabes que mentalmente son muy fuertes y ellas jamás se ven derrotadas. Nelly Simón, muchas gracias. A ti, José Luis, buenos días. Buenos días, y por supuesto, a lo largo de Monitor, seguiremos escuchando a nuestros compañeros con la información en este sector. 10:15, las 10:15, 16 grados Celsius el termómetro. Hay sol, qué bueno que se despejó porque estaba lloviznando por algunos puntos del Valle de México. Bueno, pues en la línea el maestro Alfonso Zárate Flores, director general del Grupo Consultor Interdisciplinario, analista de Monitor y también editorialista de Diario Monitor. Como lo mencionamos prácticamente desde las 6:30 de la mañana, falleció Leonardo Rodríguez Alcaine, dirigente de la CTM. Maestro Zárate Flores, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, señor Reyes? Buenos días. Bueno, me gustaría comentar que con la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine empieza a irse también un México que fue un México que dominó durante muchas décadas en el siglo XX y que tuvo como su organización emblemática a la Confederación de Trabajadores de México. Creo que la muerte de Rodríguez Alcaine nos da la posibilidad de hacer un recuento histórico y recordar que en el periodo del general Lázaro Cárdenas se dio un impulso a la corporativización de la sociedad. El presidente Cárdenas reconocía la lucha de clases y decía que esta lucha de clases debería de darse no de manera anárquica, sino a través de la confrontación de instituciones. Entonces, él alienta la creación de organizaciones de trabajadores, particularmente alienta la creación de la Confederación de Trabajadores de México y de la Confederación Nacional Campesina. En aquellos años la CTM era una organización de izquierda con un enorme apoyo de parte del gobierno, del general Cárdenas, y era presidida por Vicente Lombardo Toledano. Más adelante llega este grupo que se conoció como los Cinco Lobitos, en el cual la figura más importante sería Fidel Velázquez, quien, salvo un periodo, fue el secretario general de la CTM hasta su muerte. Cuando muere Fidel Velázquez, ya la CTM empezaba a tener un notorio deterioro. Ya había dejado de ser la organización fuerte que había caracterizado muchas décadas de la vida pública mexicana. Y en ese momento los líderes setemistas no se atrevieron a hacer un relevo generacional que tratara de ponerla al día y de entender
el tema de la globalidad y el nuevo papel de las organizaciones sindicales. En vez de esto, se decidieron por Leonardo Rodríguez Alcaine, que desde 1975 había sido el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Yo creo que el movimiento sindical perdió con Rodríguez Alcaine. Es decir, si uno compara a Rodríguez Alcaine con Fidel Velázquez, bueno, Fidel Velázquez era un hombre muy inteligente, muy astuto, muy lúcido, con gran sentido del humor. Y Rodríguez Alcaine era como una mala copia. Digamos, era un hombre para la picaresca política, pero sin la lucidez y sin el filo político de don Fidel Velázquez. Creo que hoy la CTM es en gran medida un cascarón vacío, que el agotamiento de la CTM y la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine expresan también el anacronismo ya de una CTM que no ha sabido ponerse al día. Ese sería mi comentario, señor Reyes. Maestro Zárate Flores, ¿usted percibe que con la muerte hasta cierto punto intempestiva, sorpresiva de Rodríguez Alcaine, se dé este relevo generacional que usted mencionaba se pudo haber dado con el fallecimiento de don Fidel? La CTM tiene un sistema de sustitución a través de la orden de prelación que establecen sus secretarios generales sustitutos, entre los cuales están... uno de ellos es el secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, y lo que van a hacer regularmente es el que el primero en el orden de prelación. Yo no tengo en este momento en mente quién es el que estatutariamente está llamado a sustituir a Rodríguez Alcaine, pero creo que la CTM ha demostrado una falta de visión, una falta de comprensión del tiempo político del país, por lo cual no me sorprendería que el nuevo secretario general de la CTM fuera también un representante de esta guardia vieja y no de un sindicalismo lúcido, inteligente, como el que requiere un país inserto en la globalidad. Creo que lo último que hizo Rodríguez Alcaine el día de ayer, que fue darle el apoyo de la CTM a Roberto Madrazo, muestra mucho este agotamiento y muestra también mucho la inutilidad de la CTM. Yo creo que hace muchos años que la CTM dejó de ser una fuerza real en el sistema político mexicano.